Nosotros habíamos decidido hacer las presentaciones, el lanzamiento de la fiesta en las ciudades del departamento. Comenzamos ayer en San Guillermo, en Suardi, vamos a hacerlo esta tarde en Ceres, mañana en San Cristóbal, pero dijimos, ¿en qué otro lugar lo podemos hacer? En un lugar donde estamos hermanados y estamos toda esta región permanentemente intercambiando vivencias en lo cotidiano, en lo comercial, en lo laboral, en lo social, en lo afectivo. Y dijimos, vamos a Morteros. Y bueno, llegó esta fecha que elegimos en conjunto, 9 y 10 de abril. La verdad que tendría que ser la novena fecha, la novena fiesta. Pero es la séptima, porque la sexta se hizo en San Cristóbal en el año 2019. Y elegimos dos días, decidimos dos días, el 9 y el 10 de abril, con una cartelera importantísima de artistas. Y yo quiero destacar acá lo que pregonamos y lo que promovemos siempre, la integración, la hermandad, la confraternidad, el encuentro. En momentos de mucha dificultad, donde mucha gente hoy ya no está entre nosotros, muchos amigos, muchos vecinos, producto de esta pandemia que nos ha azotado, creo, y de tantas peripecias, tantos inconvenientes en lo económico, en lo social, en lo laboral, hoy más que nunca tiene vigencia esta idea de, aunque sea en un día, encontrarnos, abrazarnos, si tenemos alguna diferencia, atenuarla, dejarla de lado, solucionarla, y a partir de ahí pensar en un mejor futuro para todos. Y para nosotros es una enorme satisfacción, porque este evento que comenzó en 2014 ha permitido que lleguen a la zona 26 grupos musicales de primer nivel en estas 7 ediciones. Y bueno, hoy aquí en esta que la verdad hacemos una fuerte apuesta con mucho sacrificio, porque estamos hablando que el día sábado, además de los grupos locales, además de los artesanos, además de todo lo que ofrece la fiesta, van a estar actuando los Caligares, el indio Lucio Rojas y Valeria Lynch. Y el domingo, Desacatados, Marco Casteló con Caniche, Los Nocheros y cerrando la Berizo, que tengo entendido ha estado, tal vez acá en Morteros o en la zona, pero nunca en nuestra zona. Y eso es lo que queríamos tener también, distintos géneros musicales en ambos días para que sea el deleite de toda la gente, porque queremos el encuentro y la participación de los niños, de los jóvenes, de la familia, de los adultos mayores, de las mujeres, todos.